Ministerio del Interior. Nosotros estamos como una institución del Estado por garantizar el orden y restablecerlo. Básicamente todo el sector se ha visto afectado y obviamente nosotros intervenir, los policías han sido agredidos, estamos ante la presunción de un delito que está establecido en el Código Integral Penal, que es el del ataque y resistencia. Los detenidos serán puestos a consideración de la autoridad competente. 20 personas, vamos verificando si efectivamente son todos estudiantes, ¿no? Eso hay que verificar. Precisamente hay una flagrancia en el tema de la alteración del orden y estos ataques, ¿no? Para poner a consideración de las autoridades, nosotros como un organismo de la ley que hacemos efectivo el derecho, es precisamente esas facultades de poder hacer uso de esta figura jurídica que se llama flagrancia, ¿no? Para poder actuar inmediatamente y evitar que el hecho se agrave en mayor medida. Habían niños, habían familiares también, padres de familia, y que de alguna forma también estaban siendo afectados por esto, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de restablecer el orden. Bueno, los rechazos siempre van a existir. Eso no es algo que haga que nosotros dejemos de cumplir nuestro trabajo. Los rechazos no van a hacer que nosotros dejemos de cumplir nuestro trabajo y de restablecer el orden como es nuestro deber y obligación. Ministerio del Interior.